¿Qué onda, hermosas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy es sabadito, mi esposo sale a las 2 de la tarde, entonces yo ya lo estoy esperando lista, ya me metí a bañar, ya me medio arreglé. Y el día de hoy tenemos que ir al pueblo a recoger un paquetito que me llegó. También quiero darme una vueltita por Coppel porque ocupo una cosita, entonces quiero ver si la encuentro ahí. Y pues a buscar algo de comida, porque ya saben que los fines de semana en esta casa no se cocina casi nunca. Pero bueno, esos son los planes. Estoy esperando a que llegue mi esposo para irnos. En la mañana no tenía hambre y no desayuné. Solo me tomé un cafecito. Pero ahorita apenas va a ser la una. Faltan como 20 minutos a la una. Y ya tengo hambre, entonces me voy a preparar un sándwich para aguantar como con el hambre hasta que comamos. Porque pues normalmente los fines de semana no comemos tan temprano. Entonces un sándwichito y ya. Eso me pasa por no desayunar a mis horas, pero de verdad que me levanté como con mucho sueño y dije, no, no quiero desayunar todavía. Pero, y dije, voy a aguantarme hasta la hora de la comida. Pero no, chicas, ya no puedo, ya tengo hambre. Entonces me voy a preparar un cafecito frío con un sándwichito y ya ahora sí a esperar tranquilamente la hora de la comida. Pues ya es sábado y ya no tengo casi nada en el refri, entonces dije, un sándwich facilito. Lo voy a calentar ahorita como en la estufa para que no sepa tan X, como calentaditos, saben más buenos. Entonces sí, chicas, déjenlo preparo y me pongo a desayunar. Así quedó mi sándwich y así quedó mi cafecito, ahora sí a comérmelo. Ahora sí, ya vámonos a hacer esos mandaditos al pueblo y de regreso otra vez a la casa porque tenemos ganas como de estar pues aquí, no tenemos ganas de andar en la calle. O al menos eso digo ahorita, pero bueno, vamos a hacer los mandados que tenemos pendientes. Miren, vine a abrir el portón, pero ahora sí, ya nos vamos, chicas. Miren, ya vinimos a recoger el paquetito. Es de Mercado Libre, pero me llegan a una sucursal para que no vayan hasta la casa porque pues está lejos, es pura terracería. Entonces, ahora sí, vamos al Coppel y después a que mi esposo se corte el pelo y ya de regreso a la casa. Ya vamos llegando aquí al Coppel. Como vieron, fuimos al Coppel de carrerita porque nada más íbamos por lo que necesitábamos. Si lo encontramos, ya lo traemos ahí. Y también pues fuimos a que le cortaran el pelo a mi esposo. Allá a la vueltita del Coppel estaba una barbería, entonces fuimos ahí. Y ahorita pues yo creo que vamos a ver qué comemos para llegar a la tienda antes de irnos a la casa. Y ya, va a ser todo lo que vamos a hacer aquí en el pueblo, porque de verdad que está haciendo un calorón, pero horrible. Vengo bien empapada en sudor, no. Está horrible este calor, pero bueno, chicas, ahorita les grabo más. Miren, ya compramos ahí en la tienda y aquí a un lado de este puesto está uno de carnitas. Entonces ahora sí, ya nos vamos a la casa. Ya estamos aquí en la casa, hermosas. Fuimos a hacer nuestros pendientes, ya terminamos de hacer eso. Como les dije, compramos carnitas. Y también mi cuñado nos había encargado carnitas, entonces se las fuimos a llevar y comimos ahí con ellos. Por eso no les grabé, bueno, la verdad fue porque se me olvidó grabarles, pero comimos carnitas. Y ahorita pues estábamos ahí y nos invitaron un ratito a estar en una alberquita armable que tienen. Entonces, como el calor lo amerita, nos vamos a ir para allá. No los voy a grabar tanto, les voy a grabar unos mini clips porque pues si no voy a estar grabando a las demás personas. Pero sí, chicas, ahí les voy a grabar un poquito lo que pueda. También porque pues vamos a estar adentro de la alberca, no puedo traer el teléfono. Pero eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo creo que de ahí, saliéndonos de la alberca, nos vamos a venir a acostar y ya. Porque pues ya es tarde, ya son como las 5 más o menos. Entonces sí, chicas, ahorita les grabo poquito. Bueno, chicas, ya vamos a la alberca. Miren, le puse esta blusa y un short larguito. Llevamos una bebida y llevo una toalla. Y ahora sí, pues ya vamos a la alberca un ratito. Está aquí con los vecinos, entonces un ratito nada más. Thank you.
Ya estamos de vuelta aquí en la casa hermosa. Nos la pasamos en la alberca como, ¿qué serían? Unas 2 horas. El agua estaba heladísima, heladísima. Y luego antes de meternos, cuando estábamos en el pastito que les mostré una toma, llegó un remolino, pero un remolino lleno de tierra y ramas, pues ensució la agua de la alberca. Aparte que tiene un árbol, tienen un árbol ahí que tira hojitas. Bueno, son florecitas, entonces se ensucia mucho. Pero bueno, ya estuvimos ahí bien a gusto, nos refrescamos muchísimo porque de verdad que el calor está insoportable. Yo digo que en todos lados, pero nos refrescamos. Y ahorita llegamos pues bañándonos, ahorita ya acabo de salir de bañarme. Nos vamos a poner a ver una película en la tele, ahí en la sala. Y pues ya, prácticamente fue todo lo que se hizo en este sabadito. El día de mañana domingo les continúo con el video. Vamos a ir al tianguis a comprar la despensa de todos los domingos. Y pues a ver qué más hacemos, chicas. Entonces nos vemos el día de mañana. Buenos días, hermosas. Ya tiene un buen ratito que nos despertamos. Mi esposo ahorita anda lavando la camioneta. Yo me tomé un cafecito viendo videos un rato. Pero ya es hora de cambiarme para comenzar ahora sí bien con el día. Bueno, hermosas, siempre no fuimos al tianguis, nos vinimos a la casa de mi cuñado y de mi concuña y aquí nos vamos a quedar un rato, entonces les grabo lo que hagamos. Creo que vamos a hacer alguna comida, entonces les grabo. Y miren este árbol tan bonito que tienen aquí, lleno de esas florecitas, se ve bien, bien bonito.